Yeah. ¿Qué son permisos, mis amigos? Es uno de los temas más complejos en Linux por el tema de que me logueo con un usuario y ya no pertenece a mí ese archivo de quién es que creo ese directorio y todo eso. Eso es uno de los temas más complejos realmente, pero es más simple porque lo que hay que aprender es esto. Venme al shell. ¿Ves? ls-l. Enter. Ah, no hay nada ahí. Lógate como root. ls-l. Yo estoy teniendo un problema para conectarme con mi... Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos ls-l? Miren esa salida que dice guión, rw, guión, r, guión, guión, r, guión, guión. ¿Lo ven? Señálamelo, Manuel. ¿Ves? Eso ahí es que van los permisos. Ahí el primera línea identifica el tipo de archivo. Como son archivos de texto o archivos que no son directorio, el simbólico. Por eso está en blanco. ¿Bien? Los siguientes tres son los permisos del usuario. Los siguientes tres líneas, aunque no la vean, esas líneas son del grupo y de los otros. ¿Está muy bien? Entonces voy al material. Dale al material. Aquí. Míralo aquí. Entonces, una R significa 4, que es lectura. La W, 2, que es escritura. Y la X, 1, que es ejecución. Entonces, cuando tú tienes RW, tú tienes un 6. Y ese 6 significa que tú puedes leer y escribir. Cuando tú tienes solo la R, tú solo puedes leer. Entonces, cuando todo va en base a cómo se crean los archivos. Entonces, los diferentes tipos de archivos son D, directorio, L, link simbólico, S, socket, C, caracteres, P, de Piper y B, de bloque. O caracteres. Y que C, de... Es de caracteres, sí, sí. Entonces, eso es por lo que les vimos con el S-L. Entonces, la R significa read, de lectura, la W, write, de escritura, la X, de execute, de ejecución. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Los permisos se otorgan con chmod. Es con eso. Eso es que se otorga con chmod. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. Vamos al shell. Vamos al shell. Entonces, limpio pantalla. Voy a crear un archivo. Dale. Touch, espacio. Semana.pdf. Entonces, ¿con qué permiso nació ese archivo? Para que vean de dónde vino. Dale, dale. LL espacio semana. LL. LL espacio semana tabulador. No, no. No hay ese espacio. Espacio semana tabulador. Ahí enter. Míralo ahí los permisos que tiene semana. Él me está diciendo que el dueño puede leer y escribir. Y el grupo leer y los otros leer. Quiere decir que el dueño tiene 6 y los otros 4, 4. ¿Ves? Los otros tienen, él tiene 644, es el privilegio. Si quiero verlo de otra forma, el privilegio, puedo decirle de este modo, stat, no, conté al final, stat, así, espacio, semana, así, enter, y míralo aquí, en un formato más detallado. Fíjate aquí donde dice access, 644, arriba, 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 va para abajo. Ahí, míralo ahí. 644 barra significa RWRR. ¿Lo ves? 0644 es el permiso que tiene ese archivo. Entonces, ¿cómo tú sabes cuándo es ese archivo? Por algo que se llama máscara. ¿Estamos bien? Entonces, para que vean entonces bueno. El directorio, dale. Mkdir, espacio. Super. Enter. Y hago LL espacio Enter. Enter. No, Enter. Ya, míralo ahí. Mira, super al final. Tiene una D
pero dice RWX, significa que tiene un 7, y luego tiene 5, 5, RX, 4 más 1, 5, 4 más 1, 5, quiere decir que él tiene de permiso 7, 5, 5. Ok. Entonces, le doy un stat a espacio super para confirmarlo. ¿Ven? Míralo ahí, 755. ¿Ves? ¿Por qué nació ese permiso? Por esto, dale, un mask. Y ahora lo voy a seguir explicando. Un mask, dale. UMA, no, UMA. Tabulador. Ahí enter. Es 0022. Entonces, si a eso tú le restas 666 para los archivos y 777 para los directorios, te da por defecto la plantilla con lo que nacen los archivos y los directorios. ¿Comprende? Entonces, por eso es que si le restamos al 0022 666, me da 644. Y si se lo resto al 777, me da 755. Por eso cada archivo o directorio que se creen por esa máscara va a tener los permisos como lo acabamos de ver. Entonces, limpio pantalla. Entonces, los permisos, los de ese archivo, dale ls-l. Bien. Si ven semana que tiene esto, si yo quiero que semana ame esto, chmod, para que vean. No, ch, no, borre. C. Dije C, H, M, O, tabulador. No, yo no dije espacio. C, H, M, O, así. Más, un símbolo de más. X, espacio, semana. Y enter. Ahora L, L. Bien. ¿De qué color se puso semana? Verde. ¿Por qué? Porque le dimos un bit de ejecución. Y ahora dale un stat para ver los permisos. ¿Y ahora qué dice? Pero 755. Porque nosotros le pasamos un 1 y al principio tenía un 6, sumo 7 y antes tenía 4, más 1 son 5, más 1 son 5, ¿comprende? Vamos a quitarle ahora el privilegio, dale, chmod. ¿Verdad? Y vamos a decirle 5, 3, 1. Espacio semana. Enter. Ahora dale LL. Míralo ahí. Dale un stat. Vamos a ver qué permiso tiene. Míralo ahí. Bien, míralo ahí. 531 significa que el usuario puede leer y ejecutar y los grupos pueden escribir y ejecutar y los otros solo pueden ejecutar. ¿Comprendes? Entonces, voy al material. Al material. Entonces, fíjate que el material te digo que la R significa 4, la W significa 2 y la X 1. Entonces, si tú sumas eso y tú le dices a un valor de 4 dígitos, 0, 6, 6, 4, tú le estás diciendo que el primer 6 es para el usuario. El segundo dígito es para el grupo y el tercero para los otros. Así se maneja en Unix lo que es esta permisología, vamos a decirle así. ¿Comprende? Fíjate abajo en la línea 26, que yo lo tengo. Aquí. ¿Ves? RW, RW es para esto. Entonces, los permisos se otorgan con chmod. Hay otro tipo de permisos que lo voy a explicar ahora. Pero primero quiero asegurarme que comprendan bien el RWX. ¿Sí? Sí. Entonces, voy al shell.
Bien, entonces, si quiero quitarle todos los permisos, dale chmod. Espacio. 000. Otro 0. Espacio. Semana. Enter. LL. Míralo ahí. No tiene permiso. ¿Lo ves? Entonces, si tú quieres solo darle permiso al usuario, tú le dices chmod. ¿Verdad? 0. 6. 0, 0. Ahí tú le dijiste solo al usuario, espacio, semana. Ahí. Bien, dale LL. Y míralo ahí. Solo tiene RW. ¿Lo ves allá? También tú puedes ver los permisos con esta otra forma. Dale, get FACL. Get FA. Así mismo, así mismo. FA. Tabulador. Amarillo. Semana. Enter, míralo ahí. El usuario puede qué. ¿Qué puede el usuario? ¿Quién me dice? Leer y escribir, profesor. Leer y escribir, ¿ves? Entonces, si yo quisiera ahora que el grupo pueda ejecutar, yo le puedo decir, dale, chmod. G. Más. X. Espacio. Semana. Enter. Y ahora doy get, otra vez, get de FACL. ¿Y ahora qué dice? Leer y escribir al usuario y los grupos pueden ejecutar. ¿Ves? Eso es. Eso fue lo que le indicamos ahora. Profesor, y los otros entonces no pueden hacerle nada al archivo, no pueden ni leerlo, ni ejecutarlo, ni nada. No, no. No. Limpio pantalla. Entonces, los permisos normalmente, chicos, uno lo maneja directamente, uno se lo deja normalmente esa máscara como viene por defecto, eso no se toca, porque no hay necesidad de tocarlas. Vuelve el material para yo explicar algo más. Bien. Entonces, tú tienes también otros permisos especiales. Vete al shell. Vamos a hablar de eso. LS-L, espacio barra. Enter. Ciérrame el shell de abajo ya. Porque ya no lo vamos a utilizar más. Así. Así. Ve. Revísame cuál de esos directorios tiene un permiso especial. Papi. ¿Cuál? ¿Qué tiene de especial, Emmanuel? ¿Quién me dice que tiene especial el TMP? ¿Qué tiene de raro? Yo visualizo que todo puede. No, pero ¿qué ven que tiene raro? ¿No ven que tiene una T? Sí, verdad. Que tiene una T, es un sticky bits. En Unix, TMP es como es un directorio donde todos los usuarios tienen algo, pero es sin, tú puedes verlo en lo que tiene el otro, pero no puedes tocarlo. Pero no puedes tocarlo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, dale, ls-l tmp, barra tmp, espacio, barra tmp, enter. Míralo ahí. Si tú entras, dale touch, espacio, barra TMP. Ponle ahí santo.pdf. Enter.
PDF. PDF. Enter. ¿Ves? Tú creaste algo ahí. Y si otro usuario entra, no puede verlo. Lo ve, pero no puede tocarlo porque es un sticky bit de un bit especial. Entonces hay un conjunto de bits especiales. Bits especiales, chicos, que es para eso. Bien, para que salvaguardar la integridad de un directorio que todo el mundo pueda trabajar y así no repetir ese directorio, porque en otro sistema operativo hay un TMP para un temporal para cada usuario. En este no, y un solo hay un temporal para todo el mundo y es respetado por el sticky bits. ¿Comprenden? Entonces, vamos al material, ponme la pantalla pequeña y vamos paso a paso al material. Y ahí empieza a ejecutarme desde la línea 34. Y quiero que vaya diciendo qué estás haciendo. Desde la línea 34. Ella hace así, fu, y sube después para la otra. Ahí estás haciendo qué. Creando un archivo. Vacío. Sí. Esta es otra línea. No, eso es otra columna. Okay. O sea, ahí créate un archivo vacío. Ahora ls-l, paso el archivo. Ahí está viendo los permisos con los que nació ese archivo. Bien. Míralo ahí con rwrr. Voy a verlo con stat. Sigo. Míralo ahí. 644 nació. Sigo. Otra forma de ver los permisos. GetFACL, que no es de nosotros, pero lo hacemos. Míralo ahí. RWRR, lo demás. Sigo. Creo un directorio. Veo los permisos. Un directorio se llama permisos. Hago ls-l permisos. Míralo ahí. Es azul porque es un directorio. Veo mi máscara. Bien. Ahora entro dentro de permisos. Bien. Copio. Muevo el archivo que está atrás para acá. Bien. ¿Punto? Excelente. Ahora el bit de ejecución a Chico que estaba. Enter. LL. Míralo ahí, el chico. Le hice un bit de ejecución. Sigo trabajando. Eco colores. Miren esa variable, es lo que le da el tipo, el color a cada tipo de archivo o a cada formato. Vamos a decirle así. ¿Comprende? Para que lo tengamos en cuenta. Sigo. José, luego, cuando le otorgo 700, ¿qué le estoy otorgando, José? Cuando le otorga 700, ¿qué estoy otorgando? Permiso de ejecución. No. 700, ¿qué estoy otorgándole? No, me perdí ahí, no me lo sé. Es un 7. El 7 leer, puede escribirle y el de ejecución. Por eso. El de escribir, ya. 7, le estoy diciendo que el usuario tiene todos los permisos y nadie puede hacer más nada. Perfecto. Bien, eso es. El primero es para el usuario, el segundo para el grupo y el tercero para others. Papi,
Ready. Hey, hey. Te faltó el CHMO ahí. Me volaste esa. La del 644, la línea 49. No me la hiciste bien. Ahora sí. Eso es. Ahora sigue arriba donde dice CHMO 750. 750, así mismo. Ya, pero cada vez que hago un CHMO tiene que hacer LS-L para que vea lo que pasa. LS-L, así. Siempre LS espacio menos L, así para que vea cómo se van cambiando los permisos. Lo que hay que aprenderse es RWX, la sumatoria de todas es los permisos. ¿Cómo se dice? Gracias. En de cobarra, en barrio. Bien, continuar hasta el último. Ya, profesor.
Ready, ready, chicos. Ready, ready con eso. Vamos muy bien. Mega bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. Entonces, chicos, ¿qué son los sticky bits, chicos? Se trata de un permiso de acceso que puede ser asignado a ficheros y directorios. Aunque su fin era otro, actualmente se utiliza sobre directorios solamente, más que para archivos. ¿Qué más? El STV comúnmente utilizado es para TMP, el tipo de permiso que tú puedes otorgar varias maneras. El User ID, chicos, que es prácticamente la S que ustedes ven cuando se activa el bit User ID sobre un fichero, significa que él lo puede ejecutar, va a tener los mismos permisos. Que el que lo va a ejecutar va a tener los mismos permisos que el que creó el archivo. Esto es útil en algunas ocasiones cuando hay que utilizar con cuidado, cuando hay que utilizarlo con cuidado, ya que puede acarrear problemas de seguridad. Bien, otro, el SGID, es lo mismo que el User ID, pero a nivel de grupo. Esto es todos los archivos que tengan activo el SGID, al ser ejecutado, tendrán los privilegios del grupo al que pertenece. ¿Comprenden? Y así, la diferencia entre la mayúscula y la minúscula es el bit de ejecución, como pudieron ver. Si tiene un bit de ejecución, está minúscula. Si se le quita, está mayúscula. Esa es la única diferencia. ¿Estamos bien? Y esos son los bits, los sticky bits. Bien, entonces muchas personas desconocen los sticky bits y esto casi siempre en preguntas de senior suelen ser bien ahí acorralado a las personas prácticamente, chicos. ¿Comprenden por qué? Porque no todo el mundo llega a la S, a la T, así sucesivamente. Bien, entonces el sticky bits es verdad, el user ID, el SGID. Entonces, entonces, ¿qué más? Si el sticky bit de un fichero está activado, de manera indica que el sistema operativo trata de un archivo muy utilizado, o sea, no es muy común para esos tipos de archivos, por eso TMP lo utiliza bastante. Y si tú encuentras un archivo con esos sticky bits, debes de tener cuidado. O sea, limpio pantalla. Ahora voy con algunos ejercicios para ver si ustedes lo aprendieron bien. Voy. Pregunto yo. Si yo hago un archivo para todos, el que quiera responder, le otorgo así. CHMOD 2, 4, 1. ¿Qué le estoy otorgando? Escritura, ejecución. ¿A quién? Escritura, profesor. ¿Pero a quién? Tengo que buscar el archivo, tiene que poner el nombre del archivo. Ahí no se lo está agregando nada. Sí, pero cuando tú dices, tú tienes que decirlo así, José. Ah, al usuario. Al usuario le estoy dando un permiso de lectura. De escritura. No. Al usuario solo le estoy dando de escritura. Al grupo de lectura. Porque ya entendí, de lectura y a los otros de ejecución. Eso es, porque recuerda que el B, ahora si yo quisiera, si yo le pongo el primero, ponle un 6, ¿a dónde está el 2? Emmanuel. Ya tú sabes que no existe un 6, que un 6 es la sumatoria, ¿comprende? De la escritura y la lectura. Ajá, así mismo. Entonces, profesor, ahí le estamos dando al usuario escritura y lectura. Le estamos dando al grupo 4, que viene siendo lectura. Y le estamos dando a los otros ejecución. Excelente. Eso es. ¿Ves? Bórrame esos tres dígitos. Ahora voy con otro. Si yo le otorgo 7, 4, 2. ¿Puedo responder yo mismo, profesor? Sí. Bueno, al usuario le está dando escritura, lectura y ejecución. O sea, serían todos los privilegios al usuario. Ajá.
y al grupo, le estamos dando lectura. Y a los otros, que es el 2, le estamos dando escritura. Right, escritura. Sí. Excelente. Excelente. Pues excelente. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahí yo creo que estamos bien con permisos. Ya vamos a coordinar entonces para mañana, si no hay mucho compromiso, chicos. A las 8 de la noche, o lo podemos hacer un final temprano, porque mañana es feriado. Mañana es domingo. Pero mañana es domingo, pero mañana todo el mundo está a las 12, entonces que queda, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, vamos a coordinarlo para mañana, a ver si damos entonces seguridad, perdón, redes. Y la próxima clase de seguridad, y así Cristal, que ya tiene un compromiso, puede tomar su clase normal. Ya el próximo sábado sería el taller final y ella puede entregarlo más adelante. ¿Qué dicen? Okay. Bien, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Practíquenme eso y voy a pasarle algunas prácticas también. ¿Estamos claros? De acuerdo. Voy a subir esto ahora. O se me cuidan, chicos. Igual, de acuerdo, bye.